Líder Visa presenta. Me encontraba navegando Reddit desatentamente en mi celular y hablando con altavoz con Shannon cuando sucedió. Vi su rostro en uno de los anuncios laterales. Pasó demasiado rápido. Hice clic en un enlace y fui enviado a otra página. Regresar a la página anterior no me volvió a mostrar el anuncio. ¡Qué raro! ¿El qué? Preguntó Sharon. ¿Estás viendo cosas en el internet de nuevo en vez de estarme prestando atención? No, para nada, mentí. Bueno, era una mentira a medias. El portal de la página estaba lleno de los mismos titulares reposteados sin sentido, sensacionalistas que siempre había tenido. Navegar por ellos se había vuelto más una cuestión de hábito sin prestar ninguna atención real. Solo estoy... Me congelé a la mitad de la oración cuando vi su rostro de nuevo. Esta vez estaba preparado y toqué el anuncio con mi dedo. Lo primero que cargó fue una fotografía de Shannon en una estación de gas rellenando su tanque. La única luz provenía de los faroles crudos del local. Shannon, ¿te detuviste por combustible en tu camino a casa? Pues sí, pero aún estoy a unos 20 minutos. Hice el cálculo mental rápidamente. Ella vivía en Newark, a unos 45 minutos al este de Columbus. Esto la situaba plenamente en el medio de la nada arbolada. ¿Alguien tiene una fotografía tuya en su sitio web? Ella se rió. Apuesto que es un exnovio. Y después de una pausa preguntó: espera, ¿hablas en serio? Me desplacé de arriba hacia abajo en la página tratando de descifrar qué demonios estaba viendo. Parece que acaban de tomar la fotografía. Estás vestida con una sudadera rojo oscuro y pantalones. Su respuesta llegó acompañada de un ruido tenso de confusión. Pues sí, pero es lo mismo con lo que me he visto siempre. ¿Quién habrá tomado eso y cuándo? ¿De qué mierda es esta página? Deslicé mi dedo hacia abajo para hacer que apareciera la dirección del sitio web en la barra de búsqueda. Dice muerteenvivo.com. ¿Muerte en vivo? ¿Qué se supone que sea eso? Es como una de esas páginas de extorsión que piden dinero para quitar tus fotografías. Me desplacé hacia el otro extremo y encontré un cronómetro para una transmisión de video que estaba a punto de comenzar en 18 segundos. No estoy seguro, no me da buena espina. Están a punto de transmitir algo. Me le quedé viendo a medida que aparecía el circular
y luego llenaba la pantalla de negro. La perspectiva se movió abruptamente, por un momento, como si alguien se estuviera alistando, y luego pude ver un tablero de mandos de un vehículo grande, probablemente una camioneta. La cámara se alzó para enfocarse en un hombre con un pasamontañas negro. Luego, no era él quien sostenía la cámara. Bien, gente, dijo con emoción mientras conducía, su voz siempre levemente distorsionada. Esta es una nueva ronda para nuestro sitio web más reciente. Les mostraremos quién manda a estos imbéciles. Esto les dará algo en qué pensar. Mientras utilizaba su otra mano para guiar el volante, levantó su teléfono con la fotografía de Sharon en la estación de gas. Este es nuestro primer objetivo. Estamos a unos 2 minutos detrás de ella, pero la alcanzaremos rápido. Es una carretera recta y no hay desvíos en los siguientes 10 kilómetros, así que no la perderemos. El camarógrafo, fuera de poco, se giró para mostrar el camino revestido por la noche. Escuché un clic, los faroles se apagaron. La voz distorsionada dijo, entrando en modo nocturno. Nunca nos verá venir. Se me heló la sangre. Sharon, ¿qué? ¿Descubriste lo que está pasando? Sharon, dije de nuevo, incapaz de proceder lo que veía. Hay hombres con pasamontañas en una camioneta negra que lleva las luces apagadas. Van detrás de ti en la carretera. ¿Qué? Sonó mitad entretenida, mitad aterrada. ¿De qué estás hablando? La voz distorsionada dijo, la revancha será dulce. Creen que son mejores que nosotros, pero les enseñaremos. Sharon, grité con mi teléfono, sal de la carretera. Te seleccionaron en la estación de gas y están detrás de ti. ¿Hablas en serio? Sí, estoy viendo su transmisión en vivo en este momento. ¿Pero cómo es posible eso? No lo sé, pero está pasando. Y grité aún más fuerte, ¡sal de la carretera! Estaba comenzando a creerme, pero podía escuchar el pánico en su voz. No hay hacia dónde girar. Hacia donde sea, ve a donde sea. La escuché jadear, el sonido de ramas y arbustos chocando con su auto en una sucesión rápida emanó desde mi teléfono. Fue seguido por un crujido ruidoso y un pitido electrónico repetitivo mientras exhalaba, ay Dios, aún viendo la transmisión le pregunté, ¿te encuentras bien? Estoy bien, dijo con un tono aturdido que desmintió sus palabras. Le escuché abrir la puerta de un empujón y trepar los arbustos contiguos. Estoy bien. En la transmisión vi un par de faroles en la distancia entrando en escena. Por Dios, apaga las luces. No puedo, murmuró. No puedo entrar de nuevo. El capó de la camioneta comenzó a girar hacia los faroles
y pude distinguir vagamente un auto en la distancia. Se había estrellado en lo que parecía ser medio kilómetro de profundidad en la maleza. Nunca la habrían encontrado si hubiese apagado sus luces. Esa voz distorsionada dijo: ahí está. Le grité por el teléfono que corriera. Le escuché marcharse, jadeando, abriéndose paso a través de las ramas. Tomé el teléfono torpemente. Voy a llamar a la policía. No, se quejó. No cuelgues. No te atrevas a colgar. Podía escucharla trastabilando, deslizándose por una colina de tierra. ¿En dónde están? Están corriendo por el bosque, le dije, haciéndome entrar en pánico a mí mismo. Llamé a gritos a mis compañeros de piso. Entonces vi otro detalle. Algo largo, oscuro y metálico estaba balanceándose dentro y fuera de foco en la parte baja de la transmisión. Sharon, tienen armas. Ella rompió un llanto plano mientras corría. Llamé de nuevo a mis compañeros de piso. Finalmente, uno tocó la puerta y se asomó. Grité a todo pulmón: ¡llama a la policía! Unos hombres con pistolas están persiguiendo a Sharon en el bosque. Sus ojos se ampliaron, pero se fue corriendo a buscar el teléfono. Mi pulso aún estaba agitado. Esto no podía estar pasando. Sharon no contestó. Aún podía escucharla corriendo, raspándose y cayendo. Al final, la escuché saltar por una pendiente rocosa. Luego hubo un grito, un crujido y por último, nada. ¡Sharon! Después de 10 segundos de silencio absoluto, los 10 segundos más largos de mi vida, la escuché carraspear y luego murmurar: estoy viva. Creo que me rompí la costilla. No tenía buenas noticias para ella. Yo mismo apenas podía hablar. Se encuentran en la cima de una pendiente elevada. Van por ti. No me puedo mover, murmuró. La voz distorsionada en la transmisión dijo: creo que ya la tenemos. ¿Es ella la que está ahí abajo? Oh, rayos. Esto será divertido. ¿Esos fueron ellos? El teléfono tembló en mis manos. ¿Los escuchaste? Solo a través del teléfono. No oigo nada más. Estaban en la pendiente equivocada. Sharon, sé que te duele, pero me tienes que escuchar. Escóndete, está bien. ¿Me escuchas? Tienes que arrastrarte debajo de algo, detrás de algo, lo que sea. Estamos llamando a la policía. Mi compañero de cuarto apareció en el marco de mi puerta, con el teléfono contra su oreja y el rostro pálido. Rumbo a Newark, le indiqué. A unos 20 minutos al oeste. Asintió y comenzó a responder preguntas que no pude escuchar. El único ruido de mi teléfono era el de Sharon arrastrándose por las hojas y la tierra mientras sollozaba. Ahí está, gritó la voz distorsionada. Y el camarógrafo se echó a correr a su lado. No me podía mover.
No podía respirar. Mi compañero de piso estaba llorando mientras hablaba con la policía. Yo solo observaba la transmisión. Por favor. No, no. Oh Dios. Había una silueta humana en la tierra. Vestía con una sudadera roja. Sharon, te ven. Están corriendo hacia ti. Comenzó a gritar con el terror más absoluto que había oído provenir de pulmones humanos. Los dos hombres enmascarados en el video corrieron directamente hacia la persona en la tierra. La tomaron por la fuerza y comenzaron a darle la vuelta. De pronto, la transmisión se congeló. Me quedé viendo a mi compañero de piso con confusión y terror. Se acercó para ver el video congelado. ¿Sharon? Pregunté tentativamente. Con el altavoz junto a mi oído, escuché. Podía escuchar su respiración adolorida. No los veo, pronunció después de unos segundos. Bajé el teléfono y miré el video congelado. Había aparecido texto a través de él. ¿Te gustó el video? Desbloquea el resto por solo $5.99. Tragué un nudo en mi garganta. ¿Qué es esto? Preguntó mi compañero de piso. Mientras Sharon seguía luchando por respirar, en el otro lado de la línea me desplacé hacia abajo, a una nueva sección del sitio que no estaba disponible antes. Aquí, en muerteenvivo.com, usamos información y fotografías de tu teléfono y perfil de Facebook para generar automáticamente videos aterradores. Es lo último en comercialización digital. ¿Disfrutaste dos hombres con pasamontañas? Escoge de una amplia variedad de... Aún estaba temblando, pero ahora por razones muy diferentes. Debajo de las palabras había una fotografía de un hombre enmascarado sosteniendo su teléfono como lo había hecho al comienzo de la transmisión. La pantalla de su teléfono era un fondo azul y luego una serie de personas diferentes aparecieron en él. muerteenvivo.com utiliza lo más nuevo en tecnología de realidad virtual. Mientras tú y tus amigos pueden creer que sus teléfonos están apagados, nosotros escuchamos y observamos a través de sus cámaras y micrófonos, permitiéndonos escoger qué camino y escenas tomará la transmisión en vivo. Te garantizamos que morirás del miedo. ¿Qué está pasando? Preguntó Sharon. Podíamos escucharla arrastrándose por el suelo del bosque. ¿En dónde están? No contestamos de inmediato. No podíamos. Sobrecogido por la furia y una sensación de violación que nunca había experimentado antes, hice clic en los términos de servicio del sitio web. Aparentemente había accedido a dejarlos entrar a mis datos, perfil, cámara y micrófono, simplemente con haber visitado la página. En cierto modo, fue mi culpa. Dios mío. Fue un anuncio.
Literalmente había pinchado un anuncio de la barra lateral. ¿Quién hubiera pensado que eso iba a ocurrir? Buenas noches a todos, esto es Visitantes Nocturnos. Yo soy Eric Contreras Ayala. Espero que todos se encuentren bien en sus casas, en donde quiera que nos estén dando el placer de su escucha. Lo que acabo de leer fue una creepypasta. Es una creepypasta escrita por Matt Dimersky y traducida al español gracias al sitio web creepypastas.com. Espero que les haya gustado esta historia. Al día de hoy se me ocurrió leer algunas de estas creepypastas, historias que aparecen en el internet, que están hechas justamente como dicen por ahí, como si fuera un copy-paste, es decir, se genera en algún sitio web, después es copiada y pegada en otro, y en otro, y en otro, y en otro, y se van haciendo virales poco a poco, se van compartiendo entre personas de modo tal que cuando menos te lo esperas, ya todo el mundo las conoce, ya todo el mundo ha escuchado sobre esta historia. La que acabo de leer se llama Seleccionada. Como les digo, fue escrita en inglés por Matt Dimersky y traducida al español en el sitio creepypastas.com. Estaba buscando a ver si teníamos algún comentario de el público en redes sociales. Parece que no. Voy a leer la siguiente creepypasta, que se llama El Juego del Diablo. Pues los demonios no gozan de razón. Satanás. Reza. Porque los demonios no gozan de razón. Satanás aguarda para maldecir tu camino. Lo has visto en tus ojos al atardecer. ¿Te has preguntado si ríe cuando juega? Este es un conjunto de instrucciones sobre cómo hablar con el diablo.
como aquellos de ustedes con algún vestigio de inteligencia podrán deducir, es una proposición claramente tonta, una que muy probablemente podría culminar en cualquier cantidad de destinos profundamente desagradables. A decir verdad, tal vez sería más prudente que publicaras la información de tu tarjeta de crédito en Facebook o que emprendieras una carrera de peleas contra cocodrilos. Pero desde luego, eso no te detendrá, ¿o sí? Al menos no si estás sinceramente interesado en un nivel técnico. Si haces todo a la perfección, existe una buena probabilidad de que salgas ileso. Y esto parece ser razón suficiente para que algunas personas decidan que es una buena idea. Más aún, si eres del tipo que son adictos a los sustos, amantes de la adrenalina y tentadores del destino, o del tipo desesperado. Lo que me lleva a un punto de clarificación que debo hacer. Este no es un manual para realizar ninguna clase de trato faustino, ya sabes, toda esa clase de tratos para vender tu alma. Si sucede que tomas el tema de conversación, el diablo ciertamente no estaría inclinado a rechazarlo, pero seguir adelante con un trato tan insensato ameritaría remover algunas de las protecciones que colocaste de antemano, y no creo que deba deletrearse, porque eso sería una mala idea. Si en verdad eres tan matemáticamente discapacitado como para querer intercambiar algo que durará una cantidad infinita de años por algo que podría durar alrededor de 90 años como máximo, entonces hay otros rituales allá afuera que puedes seguir. Este, de realizarse correctamente, solo debería permitir que ambos hablen. Esto quizá plantea la pregunta de por qué exactamente querrías hablar con él. Quizá a alguno de ustedes solo les gusta la idea de sacarle plática a una entidad ocultista extremadamente peligrosa. Pero por el bien de la raza humana, espero que la mayoría no sean tan tontos. La respuesta corta es esta. Él sabe cosas. Cosas que algunos de ustedes pueden tener en alto interés personal por descubrir. Él no es omnisciente ni nada por el estilo. Por más que le guste pretender lo contrario, él no es Dios. Pero definitivamente posee una ventaja sobrenatural sobre el tipo de conocimiento que cualquier humano
es capaz de obtener. Por ejemplo, quizás no sería capaz de predecir cuándo ocurrirá la siguiente guerra mundial, ni podría decir la cura para el cáncer, pero muy fácilmente podría predecir los números ganadores de la lotería de 500 millones de dólares de mañana, o podría decirte qué condición mortal y no diagnosticada podría estar afectando a uno de tus seres queridos. Por supuesto, el príncipe de las tinieblas no anda repartiendo los números ganadores de la lotería a cualquiera que lo pregunte. Siempre el confiar en cualquier tipo de información obtenida de un ser que comúnmente es descrito como el padre de todas las mentiras, te volvería susceptible a terminar en una situación peor que en la que estabas antes. Sin embargo, si estás empecinado en descubrir algo y has agotado todas las demás opciones, existe una manera para tratar de obtener información acertada del sujeto. Verás, como muchos de los villanos más urbanos de la cultura popular, el diablo tiene una pequeña afinidad por los juegos y las apuestas. Claro, la razón por la que le gustan tanto es que casi siempre gana, a menos que resulte que eres un violinista llamado Johnny, o que estés representado por Daniel Webster. Probablemente te ganará, pero si estás lo suficientemente determinado como para encarar los riesgos y pronósticos adversos, existe un tipo de juego en particular que puedes probar para tratar de ganar la información que necesitas. Pero primero lo primero, comencemos con la descripción del proceso de invocación. Luego nos adentramos en las reglas del juego y algunos consejos sobre cómo jugar. Y claro, finalmente, la letanía inevitable, arcana, que puede salir horriblemente mal. Para poder contactar a tu compañero conversacional, tendrás que ir a una iglesia. Sí, a una iglesia, durante la medianoche. No importa qué tipo de iglesia, puede ser grande o puede ser pequeña, puede ser vieja o puede ser nueva, puede ser liberal o puede ser conservadora. Siempre y cuando te asegures de que estará vacía. El proceso probablemente funcionará mejor si lo intentas durante luna nueva. Una luna llena, viernes 13 o en la noche de brujas.
el día en sí es menos importante que el efecto psicológico que esto tendrá en ti, siempre y cuando no lo intentes en víspera de Navidad o algo estúpido como eso, estarás bien. En cambio, la hora sí que es importante. No tienes que comenzar o terminar tu ritual exactamente a las 12 de la hora atómica de Greenwich ni nada por el estilo. Pero como regla general, tienes que llegar un poco antes de la medianoche, tener todo preparado, no más de 10 o 15 minutos después. Llega mucho antes de la medianoche si no sabes cómo vas a entrar. Por más sorprendente que sea, la mayoría de las iglesias tienden a cerrar sus puertas durante la noche. Por supuesto, necesitarás traer algunas cosas y hay otras que no podrás llevar. Para este ritual necesitarás una lata de sal llena. No tendrás que usarla toda, pero siempre es mejor tener más de lo que necesitas. Vas a necesitar 7 candelas, siendo rojas o blancas, las de preferencia. Algo con lo cual encender las candelas. Te asombraría la frecuencia con que la gente se olvida de esto. Ritual ocultista o no, no se van a encender solas. Varias yardas de hilo rojo, cuerda o lana. Un espejo de cuerpo completo o de pared. Idealmente te convendría encontrar uno que ya estuviera presente en la iglesia, pues sería un poco imprudente andar cargando uno contigo durante un allanamiento. También te podría resultar útil traer algunos marcadores, lápices, papel, una linterna y cualquier otra herramienta que pueda ser necesaria para asegurar tu entrada en la iglesia. Pero no se te permite traer ningún dispositivo electrónico o mecánico para medir el tiempo. Esto incluye cualquier teléfono, celular, tableta, libros electrónicos, reproductores de MP3, calculadoras, agendas digitales, relojes de pulsera, de bolsillo, temporizador para cocina, relojes de arena, etc. Si eres una de esas personas que prácticamente tienen que estar conectados al celular con su cerebro, no te preocupes, puedes llevarlo contigo a la iglesia siempre y cuando lo dejes afuera de la habitación en donde realizarás el ritual. Si llevaste una linterna, déjala afuera también. Tampoco lleves ningún tipo de parafernalia religiosa
para protegerte, especialmente si es un objeto relacionado con las religiones abrahámicas. Y sí, si esos arcillos góticos de cruces negras que usas están colgados boca arriba, cuentan. Si llevas en tu prenda cualquier tipo de símbolos sagrados como esos, el diablo simplemente se rehusará a mostrarse. No te preocupes, no estás totalmente desprotegido. De hecho, la mayoría de los artículos que llevas no son para ningún tipo de invocación satánica, sino para tu propia protección. Supersticiones viejas y remedios de magia folclórica para escudarse a uno mismo del mal. Por lo que sé, el efecto se basa mayormente en el poder de la fe. Así que de seguro existe una cantidad numerosa de objetos, artefactos y procedimientos que podrían funcionar igual de bien. Si te gustaría arriesgarte a sentirte indefenso ante la misericordia del diablo, con tal de comprobar esa teoría, siéntete libre de experimentar. Sin embargo, a todos aquellos sin un deseo de muerte psicótico, les recomendaría adherirse al ritual de la siguiente forma. Una vez que te hayas asegurado de que tienes todos los artículos correctos, dirígete a la iglesia y encuentra algún lugar para prepararte. Puede ser cualquier lugar, desde el santuario en donde se celebran las ceremonias principales, hasta el salón de clases de la escuela dominical, incluso en el armario de los suministros. Lo primero que tienes que hacer es colocar el espejo. Será ahí en donde aparecerá el diablo cuando lo invoques. Como tal, no debes completar la invocación hasta que hayas fijado ciertas barreras a su alrededor. Rodea el espejo con un círculo continuo de sal. Si el espejo está colgado de alguna pared o puerta, dibuja entonces un semicírculo, asegurándote de que la sal toque la pared en ambos extremos. Luego, envuelve muchas veces el hilo rojo alrededor del espejo. El color rojo, y especialmente el hilo rojo, es símbolo de protección en el folclore de muchas culturas y religiones. Por esta razón, las candelas rojas son también una muy buena idea. Hablando de las candelas, colócalas alrededor de la periferia de tu círculo o semicírculo de sal, separadas en intervalos relativamente parejos. No tienes que sacar una cinta métrica y hacer que sean exactamente perfectos, pero al menos
trata que parezca que fueron arreglados por alguien con la edad suficiente para usar fósforos. Enciende las candelas de derecha a izquierda, teniendo el cuidado de no alterar la sal. Si rompes el círculo, tendrás que comenzar de nuevo. Una vez que todas las candelas están encendidas y flameando enérgicas, tus barreras protectoras están completas. Ya estás listo para proceder con la invocación. Para hacerlo, primero debes captar la atención del diablo y demostrar tu determinación. Al ejecutar algún tipo de acto sacrílego en el espacio sagrado, voltear un crucifijo o una cruz es bastante convencional, pero no es la única opción. Por ejemplo, sé de alguien que cumplió este requerimiento al garabatear grafiti obsceno en un cuadro de Jesús que colgaba en el salón de clases de la escuela dominical. Lo bueno de darle la vuelta a una cruz, por ejemplo, es que una vez que hayas finalizado tu encuentro, asumiendo que has sobrevivido de una pieza, puedes simplemente voltearla hacia arriba y nadie sabrá nada, evadiendo el riesgo relativamente leve, pero aún así irritante, de hacer que tu escuela dominical se convierta en una recreación de la Inquisición Española durante el siguiente mes y medio. Después de que hayas terminado con esta acción, sea la cosa ofensiva que hayas decidido hacer, cierra cualquier puerta de la habitación. Apaga todas las luces, de modo que el espacio solo permanezca iluminado por las candelas que llevaste. Volteate hacia el espejo y obsérvalo fijamente. Concéntrate en tu resultado deseado. No existen conjuros, no hay ningún verso en latín que debas recitar. Solo mira al espejo y desea lo más fuerte que puedas que el diablo aparezca ahí. Después de unos minutos, cuando te sientas preparado, cierra los ojos y cuenta hasta 10. Después, ábrelos. Si todo ha salido bien, ya no verás tu propio reflejo. Estarás viendo al diablo, o al menos viendo a la figura en la que el diablo ha decidido presentarse ante ti. Lo más probable es que no se verá como el usual demonio rojo, cornudo, con patas de cabra y tridente, ni ningún otro tipo de aparición terrible. Asustarte ahora no es su objetivo. Lo más conveniente
sería atraerte, hacerte sentir seguro. Con este fin, generalmente tomaría la apariencia de un ser humano, bastante promedio e insulso. En todo caso, es alguien propenso a la vanidad y se inclinaría al extremo atractivo del espectro. La única parte realmente aterradora de Satán son sus ojos. No importa qué tanto se esfuerce, no puede ocultar el destello siniestro que arde profundamente dentro de sus ojos, ni su entretenimiento malévolo y hambre, como los ojos de una araña contemplando a una mosca que riñe contra la araña. Tienen una seguridad soberbia. Esos ojos seguros y sin compasión, no mires dentro de ellos con demasiada atención o comenzarás a sentirte indefenso, paralizado por el terror, perdiendo tu esperanza y voluntad de lucha. Dado que probablemente solo te quedarás ahí parado observando, tras haber esperado en algún nivel que el ritual fracasara, él iniciará la conversación preguntándote qué es lo que deseas. Si puedes recuperar la cordura lo suficiente como para enlazar una oración, deberías responder con algo como: deseo retarte a un juego de pregunta y respuesta. Incluso si no encuentras las palabras exactas, él sabrá a lo que te refieres y aceptará tu petición con una sonrisa amplia de anticipación. Verás, he estado jugando este juego por un largo tiempo y es muy bueno en ello. La mayoría de los humanos, por el otro lado, son muy malos. En el mejor de los casos, esto le dará la oportunidad para adentrarse en tu cabeza concienzudamente. En el peor de los casos, bueno, guardemos eso para la litanía que puede salir mal. Tendrás que ser muy astuto para no sustentar sus expectativas. Las reglas generales del juego son bastante simples, con unas cuantas salvedades que hacen las cosas más complicadas. Comenzará haciéndote una pregunta. Él siempre inicia el juego. Puede ser cualquier cosa, desde trivia insignificante a un acertijo, a una indagación extremadamente personal. No te preocupes, no serás arrastrado al infierno al instante en que respondas de manera incorrecta. De hecho, ni siquiera te indicará si diste una respuesta correcta o no. Después de que hayas contestado su pregunta, puedes hacerle una a cambio. Ahora, es aquí donde las consecuencias de tu respuesta entran en juego. Si contestaste correctamente su última pregunta, él responderá a tu pregunta
tan honesta y acertadamente como sea capaz de hacerlo. Sin embargo, si contestaste incorrectamente, tiene la libertad de mentir como le plazca. Quizás si le preguntas algo que era mejor que no supieras, te dirá la verdad de todas formas, pero lo probable es que te alimentará con las mentiras más insidiosas y perjudiciales que se le puedan ocurrir. Después de que haya respondido a la autopregunta, el proceso se repetirá una y otra vez hasta que decidas parar. Ahora bien, puede que estés ahí pensando que obtener la información que necesitas suena bastante fácil. Lo único que tienes que hacer es esperar. Una pregunta que puedas acertar y luego aprovechar esa oportunidad para preguntar lo que de verdad quieres saber, ignorando todo lo demás que te haya dicho. Pues no es tan simple. El diablo nunca te hará una pregunta fácil, una de cuya respuesta puedas estar completamente seguro. En su lugar puede darte preguntas de las cuales solo tengas conocimiento remoto, de las que quizá sepas la respuesta, pero que no estarás muy seguro, forzándote así a dudar de ti mismo interminablemente, provocando que te obsesiones en si puedes o no confiar en la información que te dará después. Quizá creas que lo que te dijo fue una mentira, o desearás que lo que te dice hayan sido mentiras, pero quedarás siempre a merced de la duda, incapaz de convencerte con plenitud de que estabas equivocado, o quizás tendrás que tomar una decisión enorme con base de la información que te ha dado. Serás atormentado por el temor y la indecisión conforme te das cuenta de que tu destino y quizá también el destino de otros descansa enteramente en si fuiste o no capaz de recordar algún fragmento banal de información que ni siquiera recuerdas en la actualidad. Por cierto, nunca recordarás las preguntas exactas que el diablo te haga, pues esto te daría la facilidad de corroborar tus respuestas más adelante. Quizás, en vez de poner a prueba tu conocimiento, te preguntará algo personal, algo con lo cual incluso te mientes a ti mismo. Le responderás creyendo que diste una respuesta correcta. No, lo siento. Te llevará el dinero a la policía, pero él sabrá mejor que tú que estás mintiendo. Te mentirá de retorno y le creerás hasta que ya no seas capaz de engañarte a ti mismo, y para entonces ya podría ser demasiado tarde. Quizá ni siquiera te dará la oportunidad de dar una respuesta acertada en las
En absoluto. Solo te preguntará una serie interminable de preguntas imposibles, haciéndote sentir más y más descorazonado en tanto comprueba que nunca serás capaz de obtener que te diga la verdad. Preguntas como ¿cuál fue la altura exacta del monte Everest en centímetros en el año 1666? ¿O cuál es la velocidad de vuelo de una golondrina sin carga? Sin embargo, existen un par de maneras para desactivar esa estrategia particular, reglas adicionales y cursos de acción que hacen que el juego sea más entretenido y previenen que seas obstruido por completo. La primera opción es darle un acertijo en lugar de una pregunta. Si de alguna forma logras que responda el acertijo incorrectamente o lo dejas sin palabras y se rinde, estará obligado a darte una respuesta verdadera en tu próxima pregunta. Sin embargo, si responde el acertijo correctamente, de nuevo, no te preocupes, no te saltará encima como un gato esfinge, ni te arrastrará al infierno. Lo que pasará es que recibirá un pase, permitiéndole mentir en respuesta a una de tus preguntas, en la que hubiera estado obligado a responder de manera honesta. Y si cobro un pase, sería mejor que te dieras por vencido y renunciaras al juego ahí mismo. Es casi imposible determinar cuando él está diciendo la verdad, incluso bajo las mejores circunstancias. La segunda opción es que aceptes un reto. Si aceptas y juras llevarlo a cabo, entonces de nuevo tendrás que contestar a tu siguiente pregunta de manera honesta. Si decides rechazar el reto que te dé, recibirá otro pase. Ahora bien, antes de que te acobardes y rechaces la idea por completo, tienes que saber que nunca te pedirá que hagas algo excesivamente dramático o indescriptiblemente malévolo, como explotar un hospital o asesinar a alguien. Como regla general, la mayoría de los retos no involucrarán la pérdida directa de una vida o algún crimen mayor. Sin embargo, ciertamente no serán retos sencillos. Infringiéndolo se verá en ti mismo, hacer algo que te dé miedo, terminar una relación atesorada, humillarte a ti mismo públicamente o a alguien a quien amas. Son cosas como estas y más que quizás no podrías ser capaz de imaginar, las que están sobre la mesa. Si estás dispuesto a ir tan lejos, a ponerte en este tipo de posición, obtendrás tu respuesta sin el
embargo, si él se las ingenia para sugerir, la única cosa que no puedes hacer o que no te atreverías a hacer, entonces de nuevo lo que más te convendrá será renunciar. Una última cosa. No creas que simplemente puedes decirle que harás algo y luego no hacerlo. Si aceptaste el reto y no lo llevas a cabo, solo puedo decir que habrá consecuencias. Así que ahómbrate y mantén tu promesa, sin importar qué. Cuando hayas obtenido la información que querías o te hayas retractado, puedes finalizar el ritual simplemente con agradecerle al diablo por haber aceptado tu petición, haciendo una reverencia hasta la cintura y despidiéndote. Te dará la impresión de que la superficie del espejo habrá parpadeado por unos segundos y luego estarás viendo tu propio reflejo de nuevo. Solo podrás darle la espalda al espejo cuando estés absolutamente seguro de que ves tus propios ojos. Enciende las luces y comienza a desmantelar las protecciones. Ahora, y esto es importante, incluso si no has obtenido la información que querías, debes finalizar el ritual de esta manera, antes de que haya transcurrido 66 minutos. Supongo que técnicamente tienes 66 minutos con 6 segundos, pero no puedo enfatizar lo suficiente cuán importante es que te adhieras a este límite de tiempo. Guardaré las razones detrás de ello para el final, pero no te saltes. Aún tengo algunos consejos importantes sobre cómo jugar. Ten información, ten cuidado con el tipo de información personal que das. Trata de no hablar de ti mismo, en particular de tus emociones y problemas, más allá de lo que sea absolutamente necesario. Si eliges darle un acertijo, usa uno que tú mismo hayas inventado. Si el acertijo ha sido escrito alguna vez en alguna parte, desde las páginas del Hobbit hasta un volumen perdido de magia ancestral, él sabrá la respuesta. Si eliges aceptar un reto, existe la posibilidad de que el diablo te pida que hagas algo sencillo. Entregar una carta, por ejemplo, escribir un número de 10 dígitos en la caseta de un baño público, algo como esto. Si te pide algo y tienes al menos una pizca de decencia común dentro de ti, piénsalo dos veces. Lo más seguro es que te esté utilizando para movilizar un plan más siniestro, capaz de arruinar vidas y dañar a otras personas. Por último, pero no menos importante, mantente pendiente del tiempo.
trata de mantener el juego enfocado y progresando rápidamente. Lo más seguro es que el diablo tratará de sacarte de tema con alguna tangente, discutiendo algo que te fascine, analizando una respuesta que le hayas dado o encontrando alguna otra excusa para explayarse sin dejar que el juego avance. Ahora bien, podrías estar pensando que este juego en realidad no suena tan peligroso hasta este momento. Las amenazas de daño psicológico rara vez parecen acarrear el mismo peso que las amenazas de daño físico, a pesar de que el costo de ambas es con frecuencia exactamente el mismo. Odio desilusionarte, pero este juego está lejos de ser seguro. Hay muchas otras maneras en las que podrías joderte a ti mismo seriamente, ni hablar de espiritualmente. Y es con esto que concluiré, con la vana esperanza de que cause en ti algún tipo de impresión. Primero, mientras estés hablando con el diablo, no lo pierdas de vista. Mantén tu mirada en el espejo, sin importar lo que pase. Sin lugar a duda, él intentará varios trucos para desviar tu atención. Puede que comiences a oír ruidos detrás de ti, sentir miradas en la nuca, veas fantasmas o sombras retorciéndose en las profundidades del espejo. Una respiración fría te soplará desde atrás, oliendo como una cripta. Puede que un silencio abismal se habituará solo para ser interrumpido por un golpe ruidoso directamente detrás de tu cabeza, dándote el peor sobresalto que hayas tenido. Anda, y has tenido, anda, que el diablo hasta podría abandonar cierto grado de soporte solemne y dar un brinco súbito de terror pretendido, gritando sonoramente, señalando detrás de ti con una expresión de pánico muy convincente. Sea lo que sea con lo que te ponga a prueba, no debes apartar tu mirada de él. Si lo haces, si lo pierdes de vista por completo, incluso por un segundo, cuando te voltees al espejo, descubrirás que se ha ido. Bueno, no ido, habrá salido del espejo hacia la habitación contigo. Exactamente cuánto de tu cuerpo hallará la policía la mañana siguiente y en qué condición dependerá enteramente del estado de ánimo en el que se encuentre. Por último, pero no menos importante, está el asunto de lo que sucederá si te extiendes el tiempo límite. Cabe afirmar que esto es lo peor que puedes hacer. No lo notarás al principio. El diablo no te dará ninguna indicación
de que en efecto has excedido el tiempo y concluirás el ritual como si nada hubiera salido mal. Encenderás las luces, recogerás tus pertenencias y saldrás de la habitación. Pero cuando abras la puerta, lo que verás será la nada. Así es, la nada. Solo un vacío blanco y plano, extendiéndose infinitamente en todas direcciones. Ahora, únicamente existirá la habitación que ha sido reflejada en el espejo. A propósito, si te das la vuelta para ver el espejo de nuevo, es posible que le eches un último vistazo a tu reflejo. Quizá hasta se girará y te dedicará una sonrisa de superioridad, una despedida de mano descarada, antes de salir por la habitación hacia el pasillo perfectamente normal de la iglesia. Como ya te pudiste haber dado cuenta, tú como tal ya no te encontrarás en la iglesia. Tu alma estará atrapada en el espejo y el diablo se habrá tomado la libertad de poseer tu cuerpo ahora que nadie lo está usando. Golpea el vidrio, grita todo lo que quieras. No puedes escapar por tu propia cuenta. Ningún exorcista podrá ayudarte. Pero no te preocupes. No es como si estuvieras en el infierno. ¿O sí? Al menos no necesariamente. Porque lo que tienes que entender es que el alma humano que ha sido arrancada por completo de su carne es una entidad sumamente volátil y vulnerable, en particular cuando está atrapada en la tierra de los vivos. Ahora estarás constituido totalmente de propiedades mentales y como tal las barreras entre lo que es real e imaginario para ti se habrán disuelto. Conforme llenes esta habitación reflejada con tu enojo, aflicción y miedo, habiendo sido dotado de forma por tu mente, comenzará a fundirse. Si no eres alguien particularmente imaginativo, quizá las criaturas que comiencen a verse no serán tan terribles. Quizá no serán capaces de infligir demasiado terror y dolor. Con el tiempo, incluso quizá hasta serás capaz de aprender a deshacerte de ellas. Pero si tu mente ya está siendo acechada por monstruos, una mente vibrantemente creativa e imaginativa y más retorcida de lo habitual, entonces no hay manera de saber qué horrores podrían reptar de este torbellino, saboreando la dulce libertad de los confines de tu subconsciente, sedientos de tu pánico y sufrimiento. Si eres un lector regular de historias como esta, no hace falta decir que probablemente estarías bastante jodido. Solo existe una manera para salir del espejo y del mundo que habrás creado dentro del mismo. Dicen que si invocas al diablo de nuevo y le pides que te libere del espejo, estaría dispuesto a sacarte.
Por la cuota usual, por supuesto. ¿Quién sabe si tu imaginación es tan retorcida y poderosa como para crear un infierno personal que te deje rogando la cadena eterna verdadera? Quizás esos talentos puedan estar bien aprovechados. Después de todo, existen más de 7,000 millones de personas en el mundo. Incluso el diablo mismo no puede estar invadiendo todas las mentes a un mismo tiempo. La ayuda talentosa siempre es apreciada. Empiezas a ver por qué lo que describí puede ser el peor resultado de todos. Bueno, esto fue una creepypasta que fue escrita en inglés por Infernal Nightmare 333. Infernal Nightmare 333. La traducción al español y edición ligera pertenece a la página creepypastas.com. Pues bueno, ya me pasé de la hora. No dejemos que se nos vaya el tiempo, o podría ser que el diablo nos atrape en la habitación en la que nos encontramos en estos momentos, por lo cual vamos a darle final al programa del día de hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron en sintonía, en compañía de este relato. Yo fui Eric Contreras Ayala. Esto fue Visitantes Nocturnos. Esto es parte de la programación de Roboto.mx. De nueva cuenta, muchas gracias a todos. Espero que se encuentren bien, que permanezcan bien. Nos escuchamos, nos vemos, nos volvemos a ver la próxima semana a la misma hora, en la medianoche del sábado. Esto fue Visitantes Nocturnos. Chao, 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 chao.